Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué de gente, no? Sí. Gracias. Bueno, así da gusto empezar. Qué importante aquí me siento, ¿verdad? Bueno, buenas noches, Mairena del Alcor. ¿Saben? Me he ido guardando las cositas y aquí en esta tierra se suda tanto. Que claro, ahora las notas son... Cualquiera sabe lo que puse ahí. Bueno, voy a pasar a presentar a la delegada de Cultura, doña Gloria Guillén. Un aplauso. ¿Con cuánta ilusión se creó? Desde nuestros socios organizadores Cerrado por Obra, los voluntarios, los trabajadores municipales, las instituciones que han creído en él y nos han apoyado, los patrocinadores, el público asistente a las obras y, cómo no, los participantes de las compañías, tanto internacionales como nacionales. Pues el esfuerzo por venir y el trabajo que realizáis es impagable. Gracias. Ya son 13 los países los que formamos parte de este maravilloso lío. Irán, Holanda, Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador, Sudáfrica, Argentina, México, Costa Rica, Noruega, Italia y España. En todos estos países se habla del Encuentro Internacional de Teatro Joven de Mairena del Alcor. Y bueno, no me voy a extender mucho, pues llevamos retraso, pero sí me gustaría aprovechar y darle las gracias públicamente a alguien que creyó en este proyecto desde el principio, desde que se lo presentamos, y este es nuestro alcalde Ricardo Sánchez. Muchísimas gracias. Sé que hablo en voz de también los chicos de Cerrado por Obra, pues nos has apoyado en todo, en toda la iniciativa que teníamos, todo lo que te pedíamos económicamente, personal, lo que hiciera falta. Él ha sido uno de los grandes promotores y bueno, ¿cuántos como tú les hace falta a la cultura de este país? Y nada, es decir que este proyecto, pues todos lo hemos visto con un mismo prisma, que no es otro que el impulso a la cultura creada por los jóvenes de diferentes países y culturas, y que lo que buscan es compartir experiencias y contaminarse mutuamente, tanto de lo personal como de lo artístico. Así que a todos ellos, a todos vosotros, muchísimas gracias y larga vida al Encuentro Internacional de Teatro Joven. También a nuestros patrocinadores por colaborar con este proyecto. Mil millones de gracias, no me podía olvidar de ellos, a los voluntarios, personas que de forma totalmente desinteresada dedican su tiempo, vacaciones, esfuerzo, trabajo y energía haciendo posible la funcionalidad de este encuentro, que también vienen de fuera, no son solo de Mairena, sino que también tienen que desplazarse hasta el pueblo de Mairena por colaborar en esta idea que hace ya 4 años que empezó. Y finalmente, agradecer por vuestra paciencia y entendimiento a todos nuestros familiares, amigos y parejas, por dejarnos desaparecer durante estas 2 últimas semanas de casa y permitiéndonos volver de igual manera, felicitándonos y reconociéndonos la satisfacción del trabajo bien hecho. Me despido con unas palabras que me quedaron marcadas y hago mía la frase de don Salvador Tábora. Lo más difícil del arte es la continuidad y nosotros, Cerrado por Obra, en eso estamos. Muchísimas gracias. Sabía que algo así me pasaría, no sé por qué. Lo siento. Estamos preparados, ¿eh? Que dijera Rafael. No, de verdad que no. Lo siento.
Buenas noches. No voy a entrar en los agradecimientos porque, bueno, ya creo que nos hemos demorado un poco en los horarios que tenemos previstos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me mira a mí? No entiendo. Es la presentadora. Así que brevemente y precedidos por el éxito del preencuentro celebrado el pasado lunes y antes de inaugurar oficialmente este cuarto encuentro internacional de Teatro Joven de Mairena, de Alcor, por el cual durante estos próximos cuatro días nuestra localidad se va a convertir en el centro de referencia de la escena más creativa y vanguardista, me gustaría simplemente trasladarles unas reflexiones en torno al teatro en boca del príncipe de Asturias de las Letras, el venezolano Arturo Ullar Pietri. El teatro es la otra manera de vivir del hombre, la otra manera de ser y de realizarse, de mirarse a sí mismo y de plantearse continuamente su eterno conflicto. Esta es su inmensa validez y su irreemplazable papel. Los grandes momentos han sido precisamente aquellos en que ha parecido convertirse en vida verdadera y en experiencia real. Es esta, precisamente, la grandeza única del teatro y su incomparable don, que ha logrado sobrevivir con toda su virtualidad a pesar de las deformaciones y envejecimientos que un mundo demasiado frívolo le ha impuesto. En cada rincón del mundo, en cada momento en que un ser verdadero se enfrenta con la vida, se podría sentir que se alza el telón. Y ante esa dualidad teatro-vida que plantea Ullar Pietri, su compatriota, el maestro Humberto Orsini, concluye: emprendieron los hombres la búsqueda de la felicidad espiritual y recurrieron al teatro para ir al encuentro del germen de la vida. Y allí surgió la lucha entre la ficción y la realidad, entre el ser y el no ser, entre la verdad y la mentira, entre el vivir y el representar, entre la claridad y las tinieblas. Y en esa lucha encontraron que detrás de la mentira estaba la verdad, que detrás de la muerte estaba la vida, que detrás de la ficción estaba la realidad, y que finalmente, detrás de ese espejo cóncavo y aparentemente distorsionador que es el teatro, estaba la imagen nítida del hombre. Me permito convocar a los hombres de teatro del mundo para que le devolvamos al teatro su maravilloso poder de divertir, de conmover nuestros corazones, de despertar nuestra conciencia frente a las terribles desigualdades en que vivimos los hombres de este planeta, de transportarnos, aunque sea por unas horas, a ese mundo aún desconocido que reposa en el fondo de nuestro ser y de descubrir cada día nuevos lenguajes teatrales que permitan un más efectivo diálogo del hombre con el hombre. Muchas gracias, ojalá así sea, y queda inaugurado el cuarto encuentro internacional de teatro joven de Mairena de Alcor. Y ahora nos sirve sobre todo para estar seguros de que tenemos la posibilidad de desnudarnos. ¿No? De la misma forma se inventaron las jaulas para proteger su libertad. ¿Verdad? Bienvenido visitante 2081. Segundo nivel de acoplamiento programado. Disfruta tu estancia. Es verdad. Al menos tenemos todavía la posibilidad de desnudarnos.
Era el pensamiento de Elisa, mientras permanecía de pie en la fila de ingreso al único bestial de los asentamientos centrales. De acuerdo al programa que designaba a todos los de su especie como animales enfermizos, ese pensamiento sería registrado en su dispositivo para ser analizado posteriormente como un síntoma. Una alarma suave empezó a sonar indicando el inicio de actividades del bestial. Sonidos de voz humana se interrumpían a través de aparatos de radiocomunicación portátil. Elisa avanzó torpemente con los ojos grandes y perdidos. Dos mujeres mayores detrás de ella hacían comentarios telepáticos sobre su delgadez extrema. Al llegar al perímetro principal, el resto de humanos había elegido su asiento en las largas y perfectas bancas colocadas en ambos lados del pasillo. Elisa quieta en la puerta de acceso, cuando se escuchó una voz seductora proveniente de la bocina principal. Bienvenido visitante 2081. Segundo nivel de acoplamiento programado. Disfruta tu estancia. En el extremo de la habitación aparentemente vacía, empezó a iluminarse una jaula. Los barrotes encerraban un cuerpo animal. No era clara su forma. Era clara su falta de vida. Cuando por fin el animal comenzó a moverse, Elisa sintió el reconfortante placer humano de ver a alguien en peores condiciones que las suyas. No podía dejar de pensar que sus patas se veían tan cansadas de llevarlo a él como él de que lo llevaran. Presenciar una decisión no humana, a pesar de todo, debía tener un costo elevado. Seguir.
Siempre mentimos. Eso debes saberlo. Siempre. Pase lo que pase. Y a pesar de pertenecer a la misma manada, nos mentimos. Confirmar decisión. Crearé un vínculo con un animal. Decisión denegada. Articule nuevamente. Crearé un vínculo con un híbrido. Decisión registrada. En espera de consecución satisfactoria. Thank you.
círculo se caracteriza. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial y duradera. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial y duradera, con un individuo único. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial y duradera, con un individuo único, no intercambiable con otro. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial y duradera, con un individuo único, no intercambiable con otro. ¿Yo? No. Un vínculo se caracteriza por una interacción afectiva, especial y duradera, con un individuo único, no intercambiable con otro. ¿Por qué si los animales eran los únicos que copulaban con el fin de propagar la especie? Ya no están. Con un cuerpo decidido, como el que la gente mayor contaba que tenía en las antiguas colonias, Elisa corrió a toda velocidad hacia la jaula. Su radio interno sonaba desafiante. Apenas había tocado con la mano derecha la cabeza del animal, cuando su mano izquierda la tomó para reajustar el contacto a otra parte del cuerpo, juego de manos corrigiendo el movimiento anterior. Intempestivamente el animal saltó fuera de la jaula. Comenzó a imitar el cuerpo y la intención de Elisa. A veces sus patas en el cuerpo de ella, a veces en el suyo. El animal aprendía rápido. 8 patas investigando. El cortejo los llevó a un territorio neutral, donde los dos tocaron, miraron y desearon por igual. Cuando parecía que el acoplamiento tenía esperanza, el equilibrio natural entre ambos cuerpos fue siendo gradualmente afectado por el dominio de Elisa, que poco a poco dejaba de entender la danza que crearon juntos para pedirle de la manera más clara y más humana
que no lo intercambiara con nadie. Elisa y yo de alguna forma nos habíamos hermanado. De pie, uno frente al otro, caminamos y humanamente nos abrazamos. Algo no funcionaba.
Regresamos. Ensayo constante de la programada muestra de cariño de una especie que no conocía el peligro de la extinción. Tras varios intentos comprendimos. El silvestre sonido le brindó una paz infinita a Elisa, que pudo haber prolongado el ataque hasta la muerte. Él caminó hacia mí. De nueva cuenta, parecíamos iguales. Los dos echados, despejados como animales. Nada más se movía. Juro que percibimos voces de animales en libertad. Voces que juegan, investigan, copulan, acechan y mueren libres. Thank you.
Yo merezco una casa grande para dormir y almacenar hijos. Merezco ropa, merezco un trabajo, merezco vivir con alguien que sea bello para otros. Tú no deseas nada, no pienso regresar. Yo merezco una casa gigante para dormir y almacenar recuerdos. Merezco tener a alguien a quien ocultarle cosas. Merezco tener a quien engañar. Merezco un enfermo para cuidar. Merezco descendencia para educar. ¡Tú no deseas nada! Tú serás bello cuando seas ciego. Decían que antes nuestra capacidad de confiar era equivalente a nuestra capacidad de engañar. Y el arma que mejor desarrollamos para sobrepoblar la tierra fue la mentira. No pienso regresar. Los nacidos después de la última extinción en estado silvestre y merecemos estar aquí. Tú camina. Camina. Gánate la aspiración de caminar fuera de aquí. Camina. La mejor forma de saber lo que te mereces es saber lo que puedes soportar. ¿Y cómo caminaríamos fuera de nuestra jaula si nunca hubiéramos tenido una? Las ciudades se han ido haciendo estrechas. Y con eso también nuestras cabezas. Pero pienso. Todavía pienso que en un lugar donde algún día reinó la fe, algún día tiene que reinar la duda. Bienvenido visitante 1954. Último nivel de acoplamiento programado. Disfruta tu estancia.